El Ministerio de Cultura presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación en contra de quienes resulten responsables del acto de discriminación ético-racial cometido el pasado 23 de mayo en el programa Esto es Guerra, que se transmite por América Televisión. El sector cultura pidió el inicio de las diligencias preliminares para que se investigue y sancione de acuerdo a la normatividad legal y constitucional vigente. La denuncia se realizó a través de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura con el oficio número 000381-2023-PP-MC ante la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación para realizar la denuncia por las expresiones discriminatorias que se le propalaron en el programa. En la denuncia se señala que lo sucedido durante la emisión del referido programa sí se configuró un acto de discriminación étnico-racial, toda vez que se trataría del uso de una expresión racista que normaliza la animalización de afroperuanos o afroperuanos, llamándolos monos o gorilas, asignando así cualidades de animales a los seres humanos, denigrando sus características físicas que afectan la dignidad del pueblo afroperuano. Discriminar es un delito que puede ser sancionado con 3 años de prisión y, en caso de producirse en un medio de comunicación social, como es el caso del canal de televisión, se considera un agravante cuya condena puede llegar hasta 4 años. Durante la edición del reality se desarrollaba un juego, Jonan Escamillo Cartagena Chevy. Exhortamos al medio televisivo a desarrollar las acciones correctivas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan. Solicitaremos intervención de la SNRTV al no racismo, se lee en su mensaje difundido en Twitter.